muchas gracias por estar aquí. Sé que es un tema que puede ser nuevo para algunos de nosotros. Es una apuesta porque la idea es mostrar cómo la espiritualidad tiene mucho que ver con los procesos populares. Además que estamos en una época difícil en Feria de Flores, donde hay muchos eventos en la ciudad, y una convocatoria pues a discutir un tema de estos tan poco usual, pues estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. A continuación entonces le voy a dar la palabra a Walter, compañero del Centro Popular Afrodescendiente, quien nos va a hacer una lectura de un poco, una introducción que nosotros siempre hacemos a los temas que abordamos. Él va a hacer una lectura corta y después ya damos paso a las intervenciones de los ponentes y terminamos con el conversatorio ya habitual. Bueno. Muchas gracias, hermano Melqui. Por nosotros mismos y por nuestra humanidad hay que hacer piel nueva, desarrollar un pensamiento nuevo, tratar de poner en pie a un hombre nuevo. Franz Fanon. Bienvenidos y bienvenidas. El aporte de la espiritualidad afro a las luchas populares en las Américas. En la convocatoria a conversar en torno al tema de la espiritualidad afro y las luchas populares en las Américas, nos anima la hipótesis que plantea el cómo los saberes espirituales afrodescendientes se constituyen en el escenario privilegiado de lucha donde se hace más visible la diferencia y la resistencia cultural de la gente negra. Además, el campo afro espiritual le brinda atributos inexplorados de lucha al movimiento popular en Colombia. Las prácticas religiosas populares son generadas por diversos factores, desde los encuentros y desencuentros de sociedades distintas, relaciones de dominación política, el colonialismo y los procesos de resistencia cimarrona. En nuestro caso, el proceso de colonización partió del dominio político para el control del mercado transatlántico y generó en las sociedades amerindias el impacto de un modelo cultural occidental dominante. Uno de los primeros dispositivos de control social fue el adoctrinamiento encaminado por la Iglesia Católica, la institución que justifica toda la estructura vertical porque, como aliada del esclavismo, se enriquecía y estableció relaciones de expansión política y económica. No es casual que uno de los países más ricos del mundo sea el Vaticano. Los cambios actuales promovidos por el reformismo jesuita del Papa Francisco generan profundas contradicciones con las corrientes más conservadoras de la Iglesia Católica. La antropología y las ciencias sociales en general han consolidado el imaginario del sincretismo religioso para explicar las espiritualidades populares en la América colonial, explicación que parte de la ventaja del colonizador, sobredimensionando la mentalidad colonizadora, desmejorando el aporte de las culturas indígenas y africanas que para este modelo de pensamiento no hicieron aportes significativos para nuestra identidad cultural. Desde cualquier espacio, sea la institucionalidad de la iglesia reaccionaria o los académicos desconectados con nuestro pueblo, repiten que gracias a la cultura occidental somos lo que somos. El racismo institucional se nutre de estas verdades y se inspira consciente o inconscientemente en las explicaciones de las estructuras de dominación. Repetimos lo que nos dice la escuela, la iglesia y el gobierno. Es decir, la civilización capitalista se ha construido sobre las epistemologías del Atlántico Norte, Europa Occidental y América del Norte, erigidas como el modelo de desarrollo ético y cultural para el mundo. La justificación del desprecio religioso africano estuvo determinada por la Iglesia Católica, apostólica y romana al expresar que los seres humanos de África no tenían alma, que adoraban los fenómenos naturales y el cosmos, por lo tanto eran fetichistas, que estaban más cercanos al mismo demonio que al dios occidental y que la única manera de sacarle el diablo del cuerpo era despojarles las malas energías con trabajo forzado, cambiarles sus nombres originales, sus espiritualidades hasta convertirlos en buenos cristianos.
No nos enseñaron la diversidad espiritual, teológica y poderes ancestrales, sino que nos adoctrinaron en las vertientes más ortodoxas, conservadoras y fascistas del catolicismo. Sin embargo, las prácticas espirituales afrodescendientes han pervivido desde los escenarios de resistencia y dualidad de poder frente a la opresión racista capitalista de Occidente. Esa diáspora moral y política que les permitieron, política poco estudiada, tenía como anclaje la espiritualidad y la cultura, factores que les permitieron resistir creativamente durante cientos de años. La contribución espiritual fue y es un factor esencial de los africanos y sus descendientes. No es simplemente brujería, es la trascendencia donde todos los africanos y afrodescendientes coincidimos. Es el reencuentro con nuestros muertos, la naturaleza y nuestros ancestros, en armonía con las energías cósmicas. Es la ancestralidad expresada en que los muertos no están muertos. Es el alma que permanece más allá de su hábitat, en el cuerpo físico. De los Yoruba tenemos la regla de Ocha, la santería con su sistema de divinación, de Ifa. En Cuba, las Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago, Brasil, Venezuela y ya casi extendida a todas las Américas. En estas espiritualidades, el Ashe, el Egungun de los Ewefon, tenemos el Vudú, Haití, Nueva Orleans, Puerto Rico, de los Congo, las espiritualidades, regla de Palo Mayombe, Brijumba, Kimbinza, Umbanda y Kimbanda, en Cuba, Brasil, Argentina, así como la Kumina, Jamaica. La regla de Ocha, Ifa, el Palomonte, la sociedad secreta de Abacuá, el Candomble, el Vudú, los rituales Lumbulú de San Basilio de Palenque, el movimiento espiritual Rastafari, entre muchos otros caminos y espiritualidades de matriz africana, figuran entre los elementos más autónomos, propios y diferenciadores de las construcciones libertarias y armónicas de la gente negra con el mundo. No de otra forma podemos entender más de 4 siglos de resistencia a la esclavitud, a las traiciones en las luchas de independencia, a las ciudadanías de la muerte, al conflicto armado, a los encarcelamientos masivos, al empobrecimiento estructural, al racismo estructural, al racismo estatal, al etnocidio, a los desplazamientos forzados y a las ejecuciones extrajudiciales de la policía, el ejército y grupos armados. Y aún así seguimos soñando que otro mundo es posible. Maferefún, nuestros ancestros, nuestros muertos y nuestra conjunción con la naturaleza. Ashe. Bueno, entonces le damos la palabra al profesor Alfredo Vargas. Tenemos más o menos 30 minutos, ¿todo? Muy buenas noches. Esa exposición del hermano que acaba de hablar casi que nos deja sin nada más para decir. Pero como estamos aquí para conversar sobre un tema muy importante, podemos aprovechar también lo que él dijo para nosotros pegarnos de unos cabos de allí y entonces expresar nuestras opiniones y nuestras reflexiones. En primer lugar, muchas gracias a los compañeros y a las compañeras del Centro Popular Afrodescendiente. Es un esfuerzo muy interesante y han hecho 14 versiones con esta de esta cátedra popular sobre temas vinculados a las comunidades negras en la diáspora. De manera que para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes, pero además es un honor poder compartir algunas ideas que a diario me asaltan y a diario comparto con muchas personas sobre la relación de las espiritualidades de origen africano y la forma como se han asentado en América. Cómo del cielo africano y del suelo africano llegan al cielo y al suelo americano y prenden, y qué es lo que florece después de que han prendido, cuál es el fruto también posteriormente que ocurre allí y para qué puede servirle a las comunidades negras, para qué puede servirle a la
comunidad, la sociedad en general, y cómo realmente poder hacer para que al prender no sea solamente una religiosidad al estilo de las grandes religiones, como una búsqueda de lo trascendental, que no es nada malo, pero realmente es algo que se pierde porque se vuelve post-morte en el resultado positivo. Entonces, para empezar, diré que una primera aproximación al tema de espiritualidad de origen africano en una caracterización posible, es decir, que son de aquí y ahora y en este mundo las realizaciones, y son para la realización de los seres humanos y no para la realización o para la adoración de dioses o de un dios en el universo. Esto es muy importante lo que acabo de decir, porque es tal vez la base fundamental que diferencia a las religiones de origen africano o a las espiritualidades de origen africano o a las culturas espirituales, como se le quiera denominar, dependiendo a veces de la disciplina en la que se trabaja y el metalenguaje que se usa, pero también de la visión que se tiene frente a eso. Si se trata de trascendentalidades post-mortem, es que importa las reivindicaciones socioeconómicas o políticas, pero si se trata de realizaciones espirituales, una relación con lo invisible, pero aquí en esta tierra y ahora, entonces sí tiene que ver con las situaciones económicas, sociales y políticas, y con lo cultural, con diversas dimensiones que van mucho más allá de lo trascendental y que tendrían un sumum básico en lo ético. Entonces, las religiones de origen africano tienen una característica inicial: es que no son para orar dioses, sino para realizar el destino de los seres humanos. Entonces, 5.000 pueblos se calcula que vinieron aquí en la trata, en el movimiento de compraventa de personas durante cerca de 400 años. Si eran 5.000 pueblos, probablemente había ahí 5.000 expresiones de cómo relacionarse con lo invisible, con lo espiritual. Una aproximación también como una forma operativa, operacional, para conversar sobre eso, es decir, que lo espiritual ahí sería la forma como los seres humanos hacen que su mente trascienda en la relación con la naturaleza, en la relación con las fuerzas de la naturaleza, en la relación con los reinos de la naturaleza. La segunda sería cómo se relaciona con los antepasados. Con los antepasados como muertos, como difuntos, los antepasados como una información que se transmite con el ADN, pero también con los antepasados que no son consanguíneos, sino que hacen parte de un, como dirían los griegos, de una egrégora, en donde individualmente se aporta un colectivo y después de ese colectivo se toma algo que tiene un gran valor agregado para volver a trabajar dentro de la sociedad. Entonces hay allí una cosa muy interesante dentro de las culturas espirituales de origen africano. Una tercera sería la idea de un creador muy lejano de la tierra, al cual es casi imposible llegar, y entonces crea una especie de intermediaciones, unas corporaciones, unas procuraciones intermedias para poder acceder a eso. Y ahora, cuando veamos unos 3 o 4 ejemplos de espiritualidades aplicadas en América, voy a aclarar esto. Otro elemento básico de esto es la forma como las espiritualidades africanas, por lo menos en la expresión que conocemos en América, porque yo nunca he estado en África, yo conozco las expresiones en América, rinden un culto a la inteligencia humana, rinden un culto a la mente humana, rinden un culto a la cabeza, como con la idea imaginaria de que en la cabeza reside un elemento o un cuerpo básico que procesa información y que produce una cosa importantísima de la mente humana, que es la producción del pensamiento. Y entonces
la mayoría de los ritos iniciáticos en las culturas espirituales de origen africano empiezan con trabajos sobre la cabeza de las personas. Entonces se corona la cabeza, se atiende la cabeza, se ruega la cabeza, se le hace una protección a la cabeza y se tiene un casco siempre en la cabeza, un casco real o un casco invisible. Entonces, eso es una cosa muy importante dentro de espiritualidades que son vistas dentro del marco, por lo menos dentro del marco occidental, como espiritualidades primitivas, y para muchos hasta espiritualidades salvajes, y para otros hasta religiones de vencidos, porque finalmente en América, en la diáspora, lo que se produce es una mistura de espiritualidades que crean una nueva concepción del universo, una nueva forma de relacionarse con la naturaleza, una nueva expresión de convivencia entre las personas y una nueva mirada hacia sí mismo, como examinándose en un espejo. Y eso es muy importante. En las espiritualidades de origen africano, el autoexamen es un elemento común de las reglas. Entonces tenemos ahí un marco inicial de lo que, por lo menos en esta conversación, yo propongo para mirar el tema de espiritualidades. Espiritualidades tienen que ver con una cosa muy importante que recogen los instrumentos de derechos humanos, que es con la cosmovisión. La cosmovisión es algo que se protege como un derecho intangible en las comunidades del mundo y tiene una salvaguardia especial en diversos instrumentos, y la mayoría de las constituciones de los países democráticos la cogen como algo importante. Y aquí, en el tema de negritudes en Colombia, es un artículo de la ley que habla del respeto por la cosmovisión de los afrodescendientes. Pero habría que ver cuál es esa cosmovisión en un mundo plural. Ya dijimos que eran cerca de 5.000 pueblos, probablemente no a todas partes llegaron, y no a todas partes llegaron muchos. En algunos hay una prevalencia de ciertos pueblos que seguramente hace 300, 400 o 200 años eran pueblos más influyentes en muchos campos de la vida en África, y esa forma de influir la trajeron a América, como el caso de los Yoruba. Los Yoruba fueron de los últimos pueblos que vinieron en situación de esclavos a América, pero fueron de los que más emergieron en diversos campos de la economía, de la política, a través de diversos tipos de organizaciones y de la vida espiritual, porque tenían unas reglas muy bien elaboradas, ¿sí? Unas cosmovisiones muy bien, muy precisas, seguramente del ejercicio de su vida migratoria en actividades de pastoriles y actividades comerciales en toda África, y no solamente en África, sino que pasaban hacia Asia y entonces recogían cosas de Oriente, como es el ejemplo del sistema de Ifá que mencionó el compañero en su charla introductoria. Que en el sistema de Ifá se habla de la fusión de ideas espirituales de 16 pueblos, y son 16 pueblos que en determinadas ceremonias se rezan como una invocación a ese ancestro multicultural y multifacético y multiespiritual, si se quiere también, que se hace presente ahí. Veamos entonces un poco lo de su aporte a, o las posibilidades de aporte. Es probable que no haya muchos ejemplos de aporte de las espiritualidades a movimientos de liberación, o es probable que no los conozcamos muy bien. Yo creo que hay un ejemplo básico que es, para empezar, muy importante, que es el de Haití. La mayoría de los textos que hablan sobre la revolución de Haití mencionan una invocación a los loas, antes de determinadas batallas que definieron la expulsión de los franceses de esa parte de la isla. Entonces los loas y los
Ugansi, las mambo y los sacerdotes y las sacerdotisas, dentro de sus ritos y dentro de sus tradiciones, encontraron que el vaticinio era positivo y el pronóstico era favorable para la lucha contra el francés. Hicieron la primera revolución de América. Después pasaron muchas cosas que son parte de la historia y parte del análisis también de qué pudo haber pasado allí, pero hubo una invocación a sus entidades, a sus deidades, hubo una invocación a sus dioses y una invocación también a su Dios único, central, y hubo ceremonias de diferente tipo seguramente para eso. Hay también otros ejemplos muy importantes en los movimientos de cimarronaje. Los movimientos de cimarronaje que subsisten en América como palenques o como poblados o de diversa manera, conservan tradiciones muy importantes, especialmente de ritos funerarios. Y hay allí una cosmovisión muy importante que también mencionó el hermano en su charla introductoria. Y tiene que ver con una cosa muy importante, que es la relación entre la vida y la muerte y la forma como en determinados ritos se borran las fronteras y prácticamente se va y se vuelve, como si se cruzara el río, se hiciera lo que hay que hacer al otro lado y se regresara al lugar de origen. Y eso es muy importante porque tiene que ver con una cosa que es común a la mayoría de las espiritualidades que están establecidas como Rey América, que es la posesión y el trance. De hecho, hay quienes definen a las religiones de origen africano como religiones de posesión, trance, folclore y culto. Entonces, en folclore incluyen gastronomía, vestidos, colores, numerología, una cantidad de elementos, digamos, que son de la vida cotidiana común, amplia, general. Y ya el culto tiene que ver con los ritos que son dirigidos por personas especializadas que han sido formadas para eso, que son los sacerdotes, como los chamanes, como quiera que les llame. En cada regla tienen sus nombres: el Tatenganga en el palo, el Babalao en Ifá, el Obá en la regla de Ocha, el dueño de juego en Abacuao, y el Jugan en el vudú. Entonces hay allí una propuesta muy interesante de cómo reconstruir una cosmovisión que uno pueda llamar una cosmovisión de comunidades negras, de afrodescendientes, de afroamericanos, como se le quiera denominar. Yo sé que hay también posiciones frente a estas tres formas de denominación que yo he dicho, y son posiciones respetables y válidas que se debaten al interior, pero hay que tenerlo como propósito. En el congreso de hace 2 años de Quibdó, de comunidades negras, raizales, afropalenqueras y bueno, y más cosas, la comisión que trabajó sobre cosmovisión fue una comisión muy pequeña, una comisión que no era muy simpática para debatir, porque es muy compleja, porque las comunidades negras de Colombia, desde el punto de vista espiritual y religioso, están alineadas, ¿sí? Y están alineadas en católicos, y están alineadas en evangélicos, y están alineadas en otro tipo de miradas animistas, pero sobre todo están alineadas como católicos y como evangélicos. Y no es mi afán polemizar sobre la conveniencia o inconveniencia, pero finalmente son religiones del colonizador. Pueden decir uno inclusive que son restos de colonización ideológica, ¿sí? Y perfectamente uno ve otras partes del mundo americano donde ese gusto por la mistura que tienen los africanos, porque realmente los africanos tienen un gusto por la mezcla, por la mistura, por el mestizaje, ¿sí? Y yo creo que eso es bueno. De hecho, pues nosotros somos así. Yo no podría decir a dónde me meto yo, si con los indígenas, con los blancos, con los negros, seguramente no me recibe ninguno de los tres.
Sí, pero estoy contento de ser de los tres. Y entonces esa visión tiene que encontrar los elementos de caracterización que permitan una discusión hacia una propuesta, hacia un texto. Y ustedes están metidos en eso, se los propongo como algo que me inquieta realmente. Aquí hay un ejemplo, les voy a poner la pastoral social afro de la Iglesia Católica. El padre Emidio de ahí es un personaje chocoano, un gran señorazo, un gran contemporizador con muchas cosas de la vida. Yo diría que es un hombre lejano a los dogmas y lejano a las retaliaciones, a lo que no sea lo suyo. Entonces, hablando sobre espiritualidades de origen africano en las misas católicas, yo le digo, ¿y dónde está lo africano en la misa católica que vaya más allá del tambor y de ciertos trajes y de ciertos movimientos de hombres y mujeres, que es como una danza suavecita dentro de la iglesia, porque finalmente es una misa? Y entonces presenta una misa afro y es muy bonita, pero la espiritualidad afro ahí está en el folclore. ¿Dónde está la relación animista con la naturaleza que es común a las espiritualidades de origen africano? La naturaleza, los dioses de los africanos están en la naturaleza. Por eso los africanos traídos aquí a las malas Américas no necesitaban el fetiche, no necesitaban los collares, no necesitaban la imagen, porque donde quiera que llegaban estaba el mar. Estaban los ríos, estaban las montañas, estaban los animales, el fetiche vivo, el fetiche natural. Entonces la relación con la naturaleza le daba alma y le sigue dando alma a los elementos de la naturaleza. Entonces, si a mí me dicen que en la misa afro está presente ese elemento, yo digo, ahí está la espiritualidad de origen africano. Segundo, la relación con los antepasados. El culto al muerto, que es mucho más que el culto a los muertos, en singular, el culto al muerto, dicho como el muerto no se alimenta solamente de muertos. El concepto de muerto es el humus en la tierra, que alimenta por la planta de los pies, por la planta de las manos, por todos los poros del cuerpo, cierta forma de ser. Y cierta forma de ser que debería tener consecuencias de carácter ambiental. Porque si bien así se niegue a veces, somos antropocentristas, es diferente cuando uno es antropocentrista y para mí el bosque representa la presencia de Ogún o de Usain. Para mí es muy diferente eso al otro que simplemente representa una cosa que da oxígeno. Entonces, lo aquí es utilitarismo, lo de aquí es espiritualidad. Entonces, yo cuido el bosque porque el bosque da oxígeno y entonces yo puedo respirar un aire menos contaminado o un aire puro. No, yo lo hago por eso, pero también lo hago porque ahí está mi padre Ogún, que es el dios de la naturaleza, el dios del trabajo, porque ahí está Usain, que es el dueño de la savia, de las plantas, de las raíces, del palo. Y cuando voy a hacer un tambor para un rito, busco a un usainista que sea el que le pida permiso al árbol para quitarle el pedazo. Y hace una ceremonia. Y si el árbol le dice que no, no lo corta. ¿Te recuerdan que Benny Moré decía que en mi Cuba hay una mata que sin permiso no se puede cortar? Dice, esa mata es qué. Entonces, ahí hay una posibilidad no solamente de una cosmovisión, sino también de una forma de relacionarse con lo externo, con la sociedad, con la naturaleza. Y lo tercero, la cabeza no es simplemente cabeza, tronco y extremidades como parte de los seres humanos. La cabeza tiene una cosa que adentro que se llama el cerebro. Pero los africanos, de una manera intuitiva, le decían Lerí, Electa y Orí, como tres puntos específicos con funciones específicas
en el cerebro para su relación con esa abstracción que llamamos la mente humana. Y así lo denomina la neurofisiología: el receptor, el acumulador y el analista. Creo que estaba muy lejos de la neurofisiología hace 500 años los negros africanos, y mucho más hace 5.000 años. Pero ahí lo tienen. Entonces sí hay una cosmovisión de origen africano que se puede adaptar. Y entonces yo creo que las comunidades que luchan por reivindicaciones tienen ahí un nicho para meterse y explorar. Tienen ahí unos cabos para aprenderse de ellos y mezclar cosas. Mira, aquí todos mezclamos. Aquí todos mezclamos una cosa con otra. Y la mezcla empezó en los barcos. Hay un profesor de Quibdó, Mosquera, que tiene una fundación Muntú Bantú. Y una vez, hablando con él, me dijo: yo estoy haciendo un trabajo sobre los barcos. Dice: ¿por qué todos conocen el nombre, los nombres de la Pinta, la Niña y la Santa María? Que eran los barcos que atraían a los que nos colonizaron, conquistaron y colonizaron. Y no saben los nombres de los barcos en que trajeron a nuestros antepasados. ¿Sí? Pues sí, hay mucha gente que ha tratado de investigar eso. Y hay profesores norteamericanos, y hay una cosa preciosa que llama el barco de esclavos, de un profesor de la Universidad de Pittsburgh. Y en esos barcos empezaron los diálogos. Diálogos importantes, seguramente a señas, entre la tragedia que sumía a unos y otros. Víctor Hugo decía que cuando el hombre ve a Dios siempre lo ve entre lágrimas. Y claro, eran personas que tenían la misma tragedia de haber sido capturados en sus sitios de vivienda, metidos a un depósito, después en un barco y para las Américas. Pero también esas espiritualidades servían para revelarse. Dicen que en las noches de luna llena, en los puntos más lejanos de las costas, se producían las rebeliones más fuertes de los negros en los barcos, como una especie de encrucijada fabulosa en el Atlántico. Y dice que está a 34 grados de latitud norte y a 3 grados de oeste. Y entonces, haciendo un juego con eso, uno dice: bueno, 34, 3, 4, 7 es la marca de Yemayá, y 3 es la marca de Leguá, que está en el fondo del mar. Y entonces algo impulsaba a esas mentes, a esos espíritus, a decir: aquí es donde podemos ser más fuertes. Para cerrar, mi propuesta es que sí hay de dónde reconstruir conceptos de espiritualidad negra y conceptos mixtos, como lo es la santería en Cuba. En Cuba todos los santeros y todas las santeras son católicos. A su manera son bautizados. Es más, hay quienes creen en ciertas casas de santo que solamente pueden consagrar a los que han sido bautizados en la Iglesia Católica. Y a veces también en el palo. No rayan a alguien si no está bautizado en la Iglesia Católica. Ya con los babalaos la cosa es menos blanca, es más africana. Entonces, sí hay allí unos restos históricos que se pueden recuperar. Unas posibilidades. Y de hecho, las espiritualidades africanas en América, las espiritualidades afroamericanas, tienen públicos cada vez mayores, y se va reivindicando el nombre del vudú, que ha sido mancillado de manera por Hollywood, ha sido mostrado de una manera horrorosa como una especie de canibalismo permanente, porque hay ritos de sangre y hay ritos ofídicos, hay cierta ofidolatría, pero también hay sacrificio de animales en Ifá, en el palo, en la hocha, ¿sí? Son lo que Fraser llamaría una especie de expresiones de magia conmutativa.
pero también una relación con las hierbas, con los alimentos, con muchas cosas que tienen que ver con la forma como los seres humanos nos relacionamos con lo invisible. Muchas gracias.